cada 50 personas tiene un aneurisma que puede explotar en cualquier momento. 60% son mujeres y este derrame cerebral ocurre cada 18 minutos. Esto es alarmante, doctor. Primero que nada, bienvenido y gracias, pero ¿quiénes están en riesgo? Ya nos pasamos de un tema de la marihuana a otro totalmente diferente. Como estabas diciendo, Carla, cada 18 minutos, lo que quiere decir es que mientras nosotros estamos aquí en Despierta América a lo largo del show, varias personas podrían estar sufriendo de esto, de un aneurisma. Un aneurisma le puede ocurrir a cualquiera, es algo que por gran parte de la vida la persona que lo tiene no tiene ningún tipo de síntoma, pero las personas que están mayor a riesgo son las personas que tienen hipertensión arterial, o sea, la presión sanguínea demasiado elevada. Me impresionó que de esta cantidad, 60% son mujeres. ¿Por qué las mujeres? No sabemos por qué específicamente las mujeres, igual que hay otro tipo de condiciones donde las mujeres pues son más prevalentes o más propensas. Uno que se me ocurre es el lupus. También. El lupus también, las mujeres son más propensas. Pero mira, Carla, el aneurisma, porque yo sé que la gente a lo mejor no sabe lo que es. Imagínense que nosotros tenemos pues arterias, ¿no? Tenemos arterias en el cerebro, que es la que lleva sangre y oxígeno, ¿verdad? A todo el tejido cerebral. Pero imagínense que aquí en un área de una arteria hay como una dilatación, se forma como una bombita. Eso es lo que decías, que muchos nacen con esto. Y muchas personas nacen con eso. ¿Qué pasa? Esa bombita, Carla, imagínense que es un globito, ¿verdad? Y mientras la presión sanguínea va más alta y más alta, ese globito se va inflando y en un momento dado explota. Y entonces cuando explota, ya sabes que tienes sangre, ¿verdad? En el tejido cerebral, y eso pues vamos a hablar ya mismo de los síntomas, pero eso es una emergencia médica. Ahora, es importante, doctor, saber si a veces tenemos un dolor de cabeza. ¿Cómo sabemos que es un simple dolor de cabeza o podríamos tener un aneurisma? Claro. Usualmente, muchísimas personas, incluyéndome a mí, podemos tener dolor de cabeza, podemos tener un dolor de cabeza en la nuca, un dolor de estrés, por ejemplo, o no hemos comido bien. El dolor del aneurisma, el dolor de cabeza, es completamente distinto. Las personas que lo sufren lo describen como el peor dolor de cabeza que han tenido en su vida. Eso es lo primero que describen. ¿Hay alguna parte, o sea, que sea la que te duele, la parte de atrás, la parte de los lados? Muy importante. Usualmente te duele detrás de los ojos. Es uno de los síntomas que pueden tener un dolor, pero muy, muy, muy fuerte detrás del ojo. Otra de las cosas que podemos experimentar también es el párpado como que se baja, ¿verdad? Como caído. En un lado, un párpado caído. O sea, más de un lado que de otro. Más de un lado que de otro. Esa es una de las cosas que te dice que algo anda mal. Y también lo otro que sucede es que la pupila se dilata, ¿ves? Ahí la pupila se dilata. O sea, esto es una persona que tiene ese dolor de cabeza, se mira en el espejo, ya se da cuenta que su cara como que no está normal, tiene un párpado más caído y de repente una pupila dilatada, lo cual obviamente no es normal. Finalmente, una de las cosas que también puede experimentar es especialmente en el área de la cara, en el área de la cabeza, como esta sensación de hormigueo, esta sensación de entumecimiento en un lado nada más. Okay. Entonces, presten atención, el peor dolor de cabeza que han tenido puede ser que tengan un párpado caído, puede ser que tengan la pupila dilatada y ese sentimiento de adormecimiento o entumecimiento en esa área. Ahora, ¿qué examen te tienes que hacer para saber que tienes un aneurisma? Alguna persona debe estar en casa asustada porque tiene estos síntomas. ¿Cómo te lo detecta? Básicamente, cuando la persona tiene estos síntomas, Carla, esto es ir a sala de emergencia, tiene que llamar al 911 porque realmente es una emergencia que se tiene que resolver de inmediato. Algo que, si tiene estos síntomas, no debe hacer es tomar una aspirina. Ajá. Usualmente dicen, si estás teniendo un derrame cerebral, una aspirina. En este caso, no quieres una aspirina. ¿Por qué? Porque si ya tienes sangre en el cerebro, la aspirina va a hacer que eso se empeore. Ok, entonces, lo primero es ir a acudir al médico. ¿Y después qué tenemos que hacer? 911. Esta es una emergencia médica y tienen que ir a la sala de emergencia de inmediato, no pueden esperar. Oye, doctor, y por ejemplo, uno entonces básicamente para hacerte este examen tienes que esperar a sentir uno de estos síntomas. O cualquiera puede ir al doctor y decir, oye, me gustaría que me revisaras por si acaso tengo uno. Hay veces que si nosotros tenemos personas que tienen estos síntomas, pero no tan fuertes, pero son recurrentes, le hacemos un angiograma, que es un estudio, es como, imagínense, como un MRI, ¿verdad? De las arterias
del cerebro para ver si tienen esa dilatación, esa bombita, como yo les decía, en una de las arterias, y se puede diagnosticar. Y si se diagnostica, entonces a través de algunos procedimientos se pueden corregir. Ah, qué bueno. ¿Y es hereditario esto? ¿Es genético? En algunas situaciones es hereditario. Wow, pues importantísima información. Ya lo sabe, muy atento con esos dolores de cabeza. 911, lo primero que hay que hacer. Sí, eso. Y consultar todo con su médico. Ojalá que sea igual de bueno que este. Gracias. Te queremos, mi doctor.